Y hoy me tocó cambiar esta pompa y también el filtro. Y muchos me van a decir, ¿cuánto se cobra por eso? Está entre 500 a 1000 dólares, dependiendo del cliente cuánto les quiera pagar. Pueden negociar. Muchos me van a decir, está bien, van a decir los clientes, es un buen precio. Y los contratistas me van a decir que es muy barato. Vean qué tanto trabajo se hace y yo sé, es por lo que se sabe, no por lo que se hace. Y voy a ir a comprar las piezas y más aparte voy a tener que comprar esa caja de seguro porque está bien fea. Agarro las cosas. Y aquí ya compré el timer. Y vamos a apagar la corriente, no sabíamos cuál, entonces es esta. Y apagada. Aquí tenemos las especificaciones 115, 28 y 230. Aquí la tenemos también 115, 230. Si quieres cambiar esto a 115, solo tienes que mover esta para la izquierda. Entonces eso es lo que vamos a hacer. La ponemos aquí, son 230. Si solo la movemos para acá, ya tenemos 115 voltios. Thank you.
Y aquí ya tenemos esta trabajando. También ya le pusimos el ground conectado a la caja que está aquí. Y ya tenemos que a las 8 de la mañana se enciende, a las 10 se apaga. Y esto es todo.